Esta es una serie de seis partes diseñada para ayudarlo a prevenir el acoso sexual en su lugar de trabajo. Al participar en esta capacitación, da sus primeros pasos para ser un observador atento que está preparado para responder ante cualquier situación de acoso sexual que observe. Esta capacitación lo preparará para responder rápida y adecuadamente al acoso sexual en pos de contribuir a hacer de su lugar de trabajo un lugar positivo para todos. Bienvenido a Prevención del Acoso Sexual. Este es el módulo 1. ¿Qué es el acoso sexual? Todos desean sentirse respetados y a salvo en el trabajo. Sin embargo, cuando un empleado padece acoso sexual, su sentido del respeto y la seguridad se ve vulnerado. Entonces, ¿qué es exactamente el acoso sexual? Comúnmente, el acoso sexual incluye insinuaciones sexuales, tocamientos y manoseos. Este también incluye cosas que pueden ser menos obvias, como chistes, comentarios y gestos obscenos. Lo que complica la situación es que las personas que tienen poder en ocasiones no reconocen que abusan de este. Esta es una serie de seis partes diseñadas para ayudarlo a prevenir el acoso sexual en su lugar de trabajo. Al participar en esta capacitación, da sus primeros pasos para ser un observador atento que está preparado para responder ante cualquier situación de acosos que se observa. Esta capacitación lo preparará para responder rápida y adecuadamente al acoso sexual en pos de contribuir a hacer de su lugar de trabajo un lugar positivo para todos. Bienvenido a Prevención del Acoso Sexual. Este es el módulo 2. Civismo en el lugar de trabajo. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr y mantener el civismo en el lugar de trabajo? En realidad, es bastante simple si lo condensamos en una frase. Trate a todos con el respeto que se merecen. Simple, ¿no cree? Realmente depende de usted. Esto no solo se trata de que las organizaciones se protejan de demandas sobre derechos civiles, es nuestra responsabilidad con respecto a los demás. Probablemente, no le sorprenda saber que estar satisfecho con su empleo no solo tiene que ver con el trabajo que usted hace. Hoy en día, los empleados mencionan a sus compañeros de trabajo como la fuente principal de satisfacción en el lugar de trabajo. Incluso, su cheque de pago está en segundo lugar con respecto a sus compañeros de equipo. Eso significa que muchos empleados trabajan más para los objetivos compartidos de la organización y sus compañeros de trabajo que por el dinero que ganan. Esta es una serie de seis partes diseñadas para ayudarlo a prevenir el acoso sexual en su lugar de trabajo. Al participar en esta capacitación, da sus primeros pasos para ser un observador atento que está preparado para responder ante cualquier situación de acoso sexual que observe. Esta capacitación lo preparará para responder rápida y adecuadamente al acoso sexual en pos de contribuir a hacer de su lugar de trabajo un lugar positivo para todos. Bienvenido a Prevención del Acoso Sexual. Este es el módulo 3. Tomar medidas. ¿Qué debería hacer si presencia situaciones de acoso sexual en su lugar de trabajo? Echemos un vistazo. No volverse parte del problema al dejar pasar el mal comportamiento. Si no está seguro de que sea inapropiado, pregúntese lo siguiente. ¿El comportamiento es indeseado? ¿Este comportamiento podría hacer que el trabajo de la persona sea desagradable? Además, ¿el comportamiento tiene carga sexual o se concentra en la sexualidad o incluso en el género? ¿La persona tiene que tolerar ese tipo de conducta para conservar su empleo? Algunas preguntas adicionales incluyen, ¿el comportamiento distrae a la persona de su trabajo? Además, la observación del comportamiento le dio la impresión de que algo anda mal. Esta es una serie de seis partes diseñadas para ayudarlo a prevenir al acoso sexual en su lugar de trabajo. Al participar en esta capacitación, da sus primeros pasos para ser un observador atento que está preparado para responder ante cualquier situación de acoso sexual que observe. Esta capacitación lo preparará para responder rápida y adecuadamente al acoso sexual en pos de contribuir a hacer de su lugar de trabajo un lugar positivo para todos. Bienvenido a Prevención del Acoso Sexual. Este es el módulo 4. Informe de casos de acoso. Si el acoso sexual en su lugar de trabajo afecta su empleo, saber cómo reaccionar puede ser increíblemente difícil. ¿Cómo puede informar la situación? ¿Quién le pondrá fin? ¿Cómo puede volver a disfrutar su trabajo? Si bien las demandas y la atención en los medios podrían venir a la mente como tácticas para combatir el acoso, hay otras medidas más inmediatas y eficaces que puede tomar para lidiar con situaciones de acoso sexual. La honestidad y la precisión son esenciales para apoyar a sus compañeros de trabajo. Hacer su parte puede incluir documentar lo que ocurrirá o ocurre. En realidad, esto debe hacerse sin importar si la víctima se lo ha pedido o no. Por desgracia, la mayoría de los casos son desestimados por falta de causa razonable. Para evitar un resultado similar, incluso si piensa que se trata de un incidente aislado, tome notas detalladas sobre cada encuentro cuestionable. Esta es una serie de seis partes diseñada para ayudarlo a prevenir el acoso sexual en su lugar de trabajo. Al participar en esta capacitación, da sus primeros pasos para ser un observador atento, que está preparado para responder ante cualquier situación de acoso sexual que observe. Esta capacitación lo preparará para responder rápida y adecuadamente al acoso sexual en pos de contribuir a hacer de su lugar de trabajo un lugar positivo para todos. Bienvenido a Prevención del Acoso Sexual. Este es el módulo 5. ¿Qué sucede luego? Todas las denuncias por acoso sexual deben tomarse con seriedad y dar lugar a una medida. Cuando se presente un informe, la organización es responsable de investigar. La empresa debe investigar las denuncias por acoso sexual, reuniendo documentación y entrevistando a la víctima y a cualquier testigo potencial. Los representantes de recursos humanos pueden seleccionar un organismo externo para que realice una investigación con el fin de demostrar un compromiso con la objetividad. Esta es una serie de seis partes diseñadas para ayudarlo a prevenir el acoso sexual en su lugar de trabajo. Al participar en esta capacitación, da sus primeros pasos para ser un observador atento que está preparado para responder ante cualquier situación de acoso sexual que observe. Esta capacitación lo preparará para responder rápida y adecuadamente al acoso sexual en pos de contribuir a hacer de su lugar de trabajo un lugar positivo para todos. Bienvenido a Prevención del Acoso Sexual. Este es el módulo 6. Responsabilidades Adicionales de la Gerencia. Con el fin de crear una cultura de responsabilidad, todos, desde el almacén hasta la sala de junta, deben predicar con el ejemplo. La organización depende de sus líderes para reafirmar una cultura de confianza y respeto. Todos deben ver que el acoso sexual de cualquier tipo no será tolerado en ningún nivel de la organización y que las denuncias se tomarán con seriedad. Debe quedar en claro que incluso los casos leves de conducta indebida se abordarán adecuadamente antes de que esa conducta indebida viole la ley, si le presentan un caso de acoso sexual, identifíquelo, abórdelo con equidad y ocúpese de él sin demora. Al tratar a todos de manera equitativa, reducirá el perfil de riesgo de su empresa. Y esos riesgos incluyen reducción en la moral de los empleados y conflictos.